Aquí estamos saliendo de Victoria Park, que es una estación de las pocas estaciones del subway que están, que no están subterráneas, ¿no? Y ahorita nos volvemos otra vez a la oscuridad. Vamos a ver qué tal, está interesante, ¿no? La forma en que se graba, porque se ve el reflejo de la parte de atrás por el cristal, ¿no? Y además se puede apreciar el túnel, le da un efecto interesante. No sé qué tanto se pueda estar captando de mi voz en este momento. Me voy a tratar de acercar un poquito más. Y está interesante. Está interesante. Yo ahorita estoy yendo. Esta es la línea 2 que me lleva de la parte más este de la ciudad a la parte oeste, es decir, del east, que es donde yo vivo, al west, que es donde está, digamos, Mississauga, cercano a Mississauga, o el aeropuerto, ¿no? El Pearson International está totalmente al oeste. Hoy estamos llegando a una estación que se llama Main Street. En esa estación Main Street es donde yo me bajo cuando visito el Foodbank, ¿no? Les he platicado que los viernes, bueno, ahora ya no por el trabajo, pero los viernes iba a un banco de alimentos y aquí me bajaba aquí en Main Street para tomar un streetcar o un tranvía, ¿no? Que me llevaba al banco de alimentos. Aquí nuevamente emprendemos nuestro camino. Ignoro a qué velocidad vaya esto. Sé que este sistema es verdaderamente viejo. De hecho, los carros se ven muy viejos. No sé, sería interesante saber qué edad tiene este sistema de transporte colectivo. Aquí, como les he comentado en algunas otras ocasiones, toda la transportación es proporcionada por una cosa que se llama TTC, que es el Toronto Transit Commission, TTC o TTC. Entonces ellos tienen el subway, tienen los streetcars, tienen las rutas de camiones, que son impresionantes. Realmente el sistema de transportación, que ya viene en la siguiente estación, el sistema de transportación en Toronto es, creo yo, que magnífico. Magnífico. Aquí están, ¿dónde estamos? En Woodbine. Woodbine, una estación poco concurrida. No es de las estaciones que se congestionan, ¿verdad? Y así, yo hago en ese trayecto aproximadamente una hora. Y como les comento, la línea número 2, la línea número 2 o la línea verde, así se le identifica. Hay otra línea que va, digamos, que de sur a norte. Esta va de este a oeste. Y hay otra que va de sur a norte, como si fuera un cuadrado, ¿no? Digo, una cruz. Y es en la línea 1 o la línea amarilla. Y una más que... Aquí están avisando que la siguiente estación, que es Coxwell, que es donde normalmente hacen el cambio. Cambio de crew, cambio de conductores, se llama la estación Coxwell. De aquí, típica, es como que tiene aquí la oficinita de personal, donde los nuevos, es decir, los conductores que van a, o los operadores, van a reemplazar a los que están actualmente. Entonces, normalmente aquí se tardan 5 minutitos, no más. Es raro que tarden más que eso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí vamos a esperar un par de minutitos para que entonces podamos continuar con nuestro viaje. Ahorita ya justamente al lado de mí se hizo el cambio de conductores y bueno, aquí vamos a dejarlo para continuar nuestro viaje.